Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy lo que os traigo es un nuevo upgrade, en este caso de esta moneda de 2 euros de Alemania que tenéis ahora mismo en pantalla, del año 2015. Y nada, la mejora que voy a realizar en esta moneda, como podréis observar ahora en pantalla, quizás seréis capaces de verlo, esta moneda no tiene lustre, ¿vale? Esta moneda no brilla. Está muy bien conservada, todo lo que queráis, pero no brilla necesariamente, ¿vale? Quizás os parezca que brilla ahora, pero cuando os ponga al lado la moneda nueva, ya veréis que hay una, bueno, que hay una pequeña diferencia. Esta es la moneda que está ahora mismo en la colección, y esta es la que entra. Creo que se nota la diferencia, ¿no? Que la que acabo de poner ahora en pantalla, la de la derecha, sí que tiene brillo. Si no lo notáis, os lo puedo asegurar, ¿eh? Que el brillo está ahí. Esta parte, destacar yo las monedas conmemorativas de 2 euros, no me suelo fijar, ¿eh? A no ser que, yo que sé, que tengan un punto verde o un punto oxidado, yo no me fijo. Solo me fijo en la cara que tiene, pues, el elemento a conmemorar, digamos. Y no tengo mucho más que contaros, la verdad, y tampoco quiero hacer el vídeo más largo. Así que este será la nueva mejora. Aprovecho también este vídeo antes de finalizarlo para comentarlo, que quizás algunos de los upgrades que haga estos días o los vídeos de unboxings que vienen una moneda o dos, pues quizás los... En vez de publicarlos como los estoy publicando hasta ahora, los martes y los viernes, es posible que quizás tengáis algún vídeo extra los domingos, ¿vale? Porque tampoco me parece guay, ¿no?, teneros, bueno, sí, entre comillas, teneros pendientes de que salga algún vídeo nuevo, pues yo qué sé, todo el fin de semana hasta que salga el vídeo el martes, y de repente, pues que el vídeo del martes sea solo de una moneda, que estáis cansada ya de verla en el canal o lo que sea, ¿vale? Entonces nada, simplemente os quería aprovechar y comentar eso. Y nada, espero, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.